Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Con enorme placer les damos la bienvenida a esta actividad que denominamos Mes de la Prevención del Cáncer Colorrectal, que organizamos en forma conjunta con la Clínica de Gastroenterología de la profesora Carolina Olano, el Centro Nacional de Cáncer del Instituto Nacional de Cáncer que dirige la doctora Patricia Gallero, la Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva que dirige el doctor Federico De Simone y la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay a la cual represento. Tendremos expositores de lujo que nos acompañan desde España, la doctora Cristina Álvarez y el doctor Anthony Castells, y de Argentina, el doctor Lisandro Pereira, Leandro Steinberg y Sebastián Esteves, a los cuales les agradecemos enormemente que estén con nosotros hoy. El cáncer colorrectal es un problema sanitario común a muchos países, que de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, representó el tercer cáncer más frecuente luego del de mama y de pulmón en el año 2020, y en el mundo fallecieron 916.000 personas por esta causa. En nuestro país constituye el cáncer digestivo más frecuente. Canadá, Uruguay y Barbados presentan las tasas de incidencia más altas de las Américas. En Uruguay se diagnostican 1.800 casos nuevos por año, con un promedio de 5 por día, y cada 8 horas fallece una persona de cáncer colorrectal en nuestro país. Se prevé, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que si no se toman acciones al respecto en el año 2030, la incidencia aumentará un 30%. Es una enfermedad que puede prevenirse. La práctica de hábitos saludables, así como los programas de tamizaje, son el camino para lograrlos. El cáncer colorrectal se puede detectar en etapas tempranas, ya que la mayoría de los casos surge de la transformación de lesiones precursoras que pueden identificarse mediante tamizaje. Cuando se diagnostican estadios precoces y se trata a tiempo, en la mayoría de los casos tiene un buen pronóstico. Por eso, la Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva, el INCA, la Clínica de Gastroenterología y la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay tenemos la responsabilidad y el compromiso de trabajar fuertemente con autoridades sanitarias, con equipo de salud y con población general para que disminuya esta incidencia. Hoy nos convoca esta actividad para continuar por ese camino. Le voy a dar paso a la doctora Patricia Gallero y al doctor Nicolás González, que van a moderar la primera parte de la actividad. Así que, sin más preámbulos, les paso la posta a ellos. Vamos a disfrutar todos de la actividad. Muchas gracias. Buen día, bienvenidos. Es un placer para mí estar compartiendo este Zoom con este nivel de invitados. Y bueno, voy a presentar al doctor Castells, que es un honor para mí porque disfruto mucho leer sus trabajos. Así que el doctor Castells es el coordinador del programa de cribado de Barcelona y catedrático de gastroenterología de la Universidad de Barcelona y nos va a contar su experiencia sobre el cribado. Buen día, bienvenido nuevamente, doctor Castells. Adelante. Buenos días, muchas gracias Patricia por la amable introducción. Voy a compartir pantalla. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo por la amable introducción. Es para mí un placer hoy participar en este evento. Me hubiera gustado estar en Uruguay como en otras ocasiones, porque es siempre un placer estar con todos ustedes, pero en cualquier caso, compartirlo a la distancia es la forma de intentar reproducirlo de la mejor manera en el tiempo que nos toca vivir. Para mí es un placer presentar hoy a la Sociedad Española de Gastroenterología, que llevamos años colaborando con todos ustedes en diferentes proyectos. La charla que les voy a hacer versa sobre el cribado, como llamamos nosotros en España, para ustedes el tamizaje del cáncer colorrectal. Y como se anunciaba hace un rato, Virginia lo comentaba, el cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte en el mundo, casi 1 millón de personas fallecen cada año. Y en cuanto a incidencia, pasa a ser de los primeros también, casi 2 millones de nuevos diagnósticos cada año. También, como se comentaba, este cáncer tiene una ventaja respecto a otros, y es que podemos establecer estrategias de detección precoz, y sabemos que si se diagnostica en estadios iniciales, estadios 1 y 2, más del 90% de estas personas sobrevivirán los 5 años. Mientras que, contrariamente, si la enfermedad se diagnostica en estadios avanzados, cuando ya ha dado lugar a metástasis, el pronóstico es mucho peor. La historia natural del cáncer de colon nos ayuda en esta prevención que hoy hablamos.
Es bien conocido que la mayor parte de los cánceres, el 80-90% de ellos, han pasado antes por esta etapa que llamamos de pólipo adenomatoso o adenoma, y sabemos que este proceso es un proceso lento, un proceso que puede durar hasta 10 años, con lo cual tenemos tiempo para intentar detectar estas lesiones. De hecho, el objetivo fundamental de los programas de tamizaje es detectar lo que conocemos como neoplasia colorrectal avanzada, que es este concepto que agrupa a los adenomas avanzados y al cáncer colorrectal. Cuando detectamos estos adenomas avanzados, estamos ejerciendo una auténtica prevención, pues evitamos la aparición del cáncer, mientras que si detectamos ya el cáncer establecido, lo que intentamos hacer es un diagnóstico precoz de esta lesión, que si bien ya se ha desarrollado, podemos mejorar, como comentaba anteriormente, su pronóstico. Para ello, contamos con diferentes estrategias de cribado o screening. Tenemos pruebas fecales, que son las que utilizamos habitualmente en aquellos países donde disponemos de programas organizados, habitualmente mediante test de sangre cutaneces. Hace años utilizábamos el guaiaco, en estos momentos ya todos utilizamos, o prácticamente todos utilizamos, los test inmunoquímicos que conocemos con su acrónimo inglés de FIT, pero también han empezado iniciativas, probablemente más en aquellos países con sistemas no organizados de cribado, mediante la detección de DNA en las heces. También disponemos de pruebas estructurales, ya sea endoscópicas o radiológicas, que nos pueden permitir detectar estos pólipos o el cáncer. A uno se le puede ocurrir que la colonoscopia, puesto que es la estrategia o el instrumento que utilizamos en las pruebas de sangre cuta en heces para averiguar el origen de esta sangre, pues podría ser la estrategia más adecuada para realizar este cribado, es decir, ya utilizar la colonoscopia como estrategia primaria de tamizaje. Y en la primera parte de mi diapositiva voy a intentar demostrar o al menos sugerir por qué no utilizamos la colonoscopia como estrategia de cribado, al menos en los programas organizados, los programas de base poblacional. Y esto es lo que intenta reflejar esta diapositiva. Cuando nos planteamos realizar un cribado en el conjunto de la población de un país, la Organización Europea, la Comisión Europea, sugiere que para maximizar el impacto de esta intervención, y básicamente lo que queremos es que tenga una alta cobertura, es decir, que llegue a todo el mundo y que todo el mundo tenga la oportunidad de participar, lo que conocemos como equidad de acceso, pues está demostrado que los programas organizados son superiores comparándolo con los cribados oportunistas que también conocemos como de case finding. En este contexto, en el contexto de los programas organizados que queremos hacer llegar al conjunto del país, realmente la colonoscopia presenta unas limitaciones que he intentado resumir en esta diapositiva. Por un lado, en cuanto a efectividad, sin duda la colonoscopia es el instrumento más fiable para ver el interior del colon y detectar estas lesiones, pero a día de hoy no existen ensayos controlados y aleatorizados que demuestren exactamente cuál es la aportación de la colonoscopia para el cribado de cáncer de colon. Pero más importante que ello es saber que si hacemos una colonoscopia a población general que no presenta síntomas, que es la tributaria de los programas de screening, pues únicamente una de cada 10, un 10%, va a presentar una de las lesiones que comentábamos anteriormente de neoplasia avanzada, es decir, adenomas avanzados o cáncer colorrectal. El resto, 9 de cada 10, le habremos hecho una colonoscopia y no habremos encontrado estas lesiones. Desde el punto de vista de eficiencia, es decir, del coste que puede representar poner en marcha un programa basado en la colonoscopia, pues también hay serias dudas de su viabilidad. Y esos son unos datos que he elaborado extrapolando a la población que en Europa en estos momentos tiene entre 50 y 75 años, que sería la diana de las intervenciones de cribado, pues en Europa en estos momentos hay alrededor de 150 millones de personas en esta edad. Si cogemos un coste medio de colonoscopia alrededor de los 250 euros y nos planteamos hacer una colonoscopia cada 10 años a toda esta población, cada año requeriríamos 3.600 millones de euros, lo cual es una cifra nada despreciable.
Pero también hay criterios de seguridad, y a pesar de que la colonoscopia es segura, sin duda, pues presenta también efectos adversos, fundamentalmente hemorragia o perforación, sobre todo cuando realizamos polipectomía. Y aunque la cifra es baja, de alrededor de entre 1 y un 3 por mil de estos procedimientos, si realizáramos el número de colonoscopias que mencionaba anteriormente en el conjunto de Europa, pues podríamos llegar a ocasionar hasta más de 30.000 pacientes que sangraran o que tuvieran que ir a quirófano por una perforación. Por estos argumentos creemos que lo mejor en estos momentos, al menos, es intentar seleccionar de alguna forma los individuos que pueden beneficiarse de esta colonoscopia, es decir, no hacerla en toda la población, sino únicamente en aquel 10% que va a tener una neoplasia avanzada. El problema es que no tenemos una bola de cristal, no podemos saber quién tiene esta lesión y, por tanto, lo que hacemos es estrategias que llamamos de estratificación de riesgo, fundamentalmente basada en utilizar métodos no invasivos para indicar la colonoscopia en aquellas personas que den positivo. Esto es lo que se conoce, el cribado en dos fases. La primera fase es la prueba no invasiva, la segunda es la colonoscopia para verificar este resultado. En este contexto, como mencionaba anteriormente, la prueba que tiene mayor evidencia científica de su utilidad es la prueba de detección de sangre cutáneas. Estos resultados que ven en la diapositiva, la parte derecha, demuestran que realizando un test de sangre cutáneas, estos son estudios ya ven de los años 90 y por tanto fueron hechos con la prueba del guaiaco, pues puede reducir la mortalidad por cáncer de colon entre un 15 y un 30%. Esto le da el máximo nivel de evidencia y de recomendación en todas las guías de práctica clínica. No tan solo tenemos evidencia hoy en día de la utilidad de esta prueba en ensayos clínicos controlados y aleatorizados, sino que también disponemos de información ya en la vida real. Y estos son unos datos que hemos publicado recientemente en nuestro grupo, que lo que hicimos fue comparar cuál era el impacto de los programas de cribado que se han iniciado en los últimos años en España, comparando la mortalidad por cáncer de colon en aquellas provincias que en el año 2010 ya disponían de programa organizado de cáncer colorrectal, que son las que pueden ver de colores, Barcelona, el País Vasco, Canarias, Cantabria, Murcia, Valencia, y lo comparábamos con las otras provincias españolas que en el 2010 no disponían de programa de cribado. Los resultados pueden ver a continuación. La línea discontinua en el centro de la imagen representa el momento de implantación de estos programas organizados. Evidentemente, en la parte izquierda pueden ver que aquellas provincias que posteriormente tendrán programa de cribado están representadas en una línea roja y las que no tienen programa de cribado, las dos líneas se superponen, pero a partir del momento en que se inician estos programas de cribado, como pueden ver, aquellas provincias con programa empieza a disminuir la mortalidad por cáncer de colon. Aquí es la tasa estandarizada de mortalidad específica por cáncer colorectal. De tal forma que sabemos que a partir de 7 años tras el inicio de los programas de cribado, ya empezamos a ver esta reducción que puede llegar a tener un impacto en este periodo de tiempo de una disminución del 9% en la mortalidad específica por cáncer colorectal. La evidencia que tenemos hoy en día de la eficacia de la colonoscopia para el cribado en población de riesgo medio se halla limitada a estudios observacionales. Por tanto, esta información, como ven en la diapositiva, es un análisis por protocolo. Es decir, que únicamente se analiza el impacto que tiene aquellas personas que se realizan una colonoscopia. Si todo el mundo a quien se le ofrece la colonoscopia se la hiciera, podríamos llegar a tener reducciones de la incidencia y de la mortalidad por cáncer de colon cercanas al 70%. Pero insisto que estos son estudios observacionales y únicamente se analiza aquellas personas que aceptan la realización de una colonoscopia. Por tanto, diversos grupos en el mundo tenemos interés en poder evaluar de una forma no sesgada el impacto de la colonoscopia sobre el cribado, es decir, viendo no tan solo aquellas personas que aceptan esta prueba, sino el conjunto de personas a las cuales se les puede ofrecer la colonoscopia. Y en el momento actual hay 3 estudios que están
en marcha. Uno es el estudio Nordic, que compara la colonoscopia contra el estándar of care, es decir, lo que hagan estos países en los cuales se realiza el estudio, y otros dos, el estudio CRONPREP, que estamos realizando desde España, y el CONFIRM americano, compara la colonoscopia contra la sangre cutánea por un test inmunoclínico, ya sea cada 2 años o anualmente. Pues bien, los resultados que les enseño a continuación corresponden al análisis basal del estudio CRONPREP, el estudio que lideramos desde la Asociación Española de Gastroenterología y que publicamos ya hace unos años, en el que comparamos un grupo de individuos, casi 28.000, que fueron aleatorizados a sangre cutáneas, con otro grupo de tamaño similar que fueron aleatorizados a colonoscopia. Los resultados que publicamos en su momento demostraron que aquellas personas que se les ofrecía la sangre en heces participaban hasta en un 10% más que aquellas que se invitaban a colonoscopia. Por tanto, la participación era estadísticamente significativa de una forma superior en el grupo de FIT que en la colonoscopia. También en este análisis basal lo que pudimos ver es que ambas estrategias en la primera ronda de cribado detectaban el mismo número de cánceres colorrectales. Sin embargo, la colonoscopia detectaba el doble de adenomas avanzados y la colonoscopia también llegaba a detectar hasta 10 veces más adenomas no avanzados. El impacto de estas diferencias en cuanto a la mortalidad por cáncer del colon, que es el objetivo principal del estudio, no lo conocemos, pero posiblemente tendremos información muy recientemente, puesto que en estos momentos hemos finalizado los 10 años de seguimiento de este estudio y a lo largo de este año podremos analizar ya los resultados, con lo cual esperamos a final de año, a finales de que viene, poder reportar si ambas estrategias presentan diferencias en cuanto a la disminución de la mortalidad por cáncer de colon, que insisto que es el objetivo primario de nuestro estudio. Cualquiera de las estrategias que les he explicado hasta ahora tienen limitaciones, algunas son invasivas, como son las pruebas endoscópicas, las pruebas de sangre cutáneas y la sigmoidoscopia en aquellos países que la realizan, pues no tienen la sensibilidad que nos gustaría. También en cuanto a aceptación, no llega a las cifras ideales similares a las que tenemos hoy en día en el cribado del cáncer de mama, que están superiores al 70 o 75%. Ven aquí que en el programa de Barcelona que coordinamos, la cifra de aceptación, de participación en el programa, es ligeramente superior al 50%. La participación, como hemos mencionado anteriormente, en la rama de colonoscopia de ColonPrep era inferior al 30%, y aún en estos momentos no hemos sido capaces de llegar a cubrir el conjunto, la totalidad de la población, en este caso española o población americana. Por tanto, tenemos que intentar avanzar en buscar estrategias que sean aún más eficaces para el cribado poblacional. Y para ello debemos buscar estrategias que, por un lado, sean muy sensibles o que sean más sensibles que las actuales, y por otra, que faciliten la participación. Y quiero repetir este concepto: el éxito de un programa de cribado no se basa únicamente que tengamos una prueba superior, sino que esta prueba superior sea aceptada por la mayor parte de la población. Para ello, intentamos, diferentes grupos de investigación, buscar pruebas que sean más eficaces, y en ese sentido intentamos que las pruebas sean más sensibles, tanto para detectar cánceres en estadios precoces, pero fundamentalmente para las lesiones precursoras, los adenomas o las lesiones cerradas, que tengan un comportamiento similar para aquellas que se encuentran en el colon derecho y en el colon izquierdo. Saben ustedes que el FIT es más sensible en las lesiones del colon izquierdo que en el derecho, es una limitación que intentamos subsanar. Por otra parte, también intentamos que las pruebas sean más aceptadas, mejor aceptadas por la población general. Esto pasa por encontrar pruebas más específicas que tengan menos falsos positivos, dicho de otra forma, que tengamos que hacer menos colonoscopias innecesarias, que sean pruebas evidentemente no invasivas o menos invasivas, fáciles de utilizar, que no requieran
una preparación intestinal o restringir la dieta. Y por último, también que sean accesibles, esto que quiere decir que sean asequibles económicamente y fáciles de distribuir en el conjunto de la población a la cual nos queremos dirigir. Y en este sentido, una de las aproximaciones actuales es la utilización de biomarcadores moleculares, es decir, marcadores de los cambios genéticos o epigenéticos que acontecen en el cáncer colorrectal. Estos biomarcadores los podemos buscar ya sea en las heces, por descamación de las células neoplásicas, o en sangre. Las diferentes estrategias a día de hoy de buscar biomarcadores en sangre, que es lo que también se conoce como biopsia líquida, aún tienen una sensibilidad inferior a la que nos gustaría. Y, por tanto, mis últimas diapositivas se van a centrar en una aproximación que hemos realizado en nuestro laboratorio, que es la detección de marcadores en heces. Y, concretamente, de estos marcadores que conocen, que son los microRNAs, esas pequeñas moléculas de RNA que regulan diferentes procesos biológicos. Son moléculas pequeñas de 15 a 20 nucleótidos que son muy estables en los diferentes líquidos biológicos y por tanto se nos presentó como una buena oportunidad para utilizarlo como marcador de cáncer de colon. En este estudio lo que hicimos fue primero intentar identificar en individuos que tenían un cáncer colorrectal o un adenoma, analizando el tejido, pues ver qué microRNAs hay, muchísimos microRNAs, más de 3.000, que lo que vimos fue en este estudio exploratorio que 21 de ellos estaban sobreexpresados en el cáncer de colon o en los adenomas avanzados. A continuación, lo que hicimos fue validar técnicamente estos microRNAs, estos 21 microRNAs, en heces de personas que presentaban un cáncer de colon o un adenoma, comparándolo con aquellos que no tenían lesiones, aquellas personas sanas. En esta validación técnica de los 21 microRNAs pudimos detectar 9 que se mantenían sobreregulados, sobreexpresados en las heces de estos individuos. Y a continuación, lo que hicimos fue una validación clínica en un mayor número de personas, personas que habían participado en el programa de cribado, que habían dado positivo al FIT y, por tanto, teníamos el resultado de la colonoscopia y que se pueden ver aquí, llegamos a reclutar más de 300 individuos con adenomas avanzados y más de 60 con cáncer colorrectal. En este análisis de validación de los 9 microRNAs vimos que aquellos que se sobreexpresaban en mayor magnitud eran estos 3, y un posterior análisis con técnicas de machine learning, vimos que 2 de ellos, el 421 y el 27, cuando se combina con la concentración de hemoglobina en heces y introducimos en este algoritmo también la edad y el sexo de los participantes, llegamos a tener un rendimiento de este test que le hemos llamado MIRFEC, que supera en la población que estudiamos, aquí está representada en esta gráfica con una línea negra, el MIRFEC supera el rendimiento del test de sangre cutáneas, que está representada con una línea roja, tanto para diferenciar los individuos con cáncer de colon en relación a aquellos con un colon sano, como cuando comparamos aquellos que tienen una neoplasia avanzada, es decir, un adenoma avanzado o un cáncer colorrectal, y lo comparamos con aquellos que tienen un colon normal o lesiones no significativas como pueden ser los adenomas no avanzados. En el momento actual estamos iniciando un estudio de validación prospectiva comparando en paralelo nuestro test MIRFEC con el test de sangre cutáneas en población general, que nos permitiría, si los resultados confirman los que hemos obtenido hasta ahora, tener una técnica que supere al test de sangre cutáneas para el cribado organizado en población general. Y nada más, a modo de resumen, recordar que la colonoscopia es el método de cribado más preciso, pero su utilidad está limitada en el escenario de base poblacional, como les he comentado, que la prueba inmunoquímica de detección de sangre o cutáneas es adecuada para estos programas organizados de cribado y que las estrategias que se basan en biomarcadores, sobre todo los que utilizan estos microRNAs en heces, podrían llegar a incrementar el rendimiento del FIT
y, si esto se confirmara, llegar a suplantar a esta estrategia en el cribado organizado en población general. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para las preguntas que consideren adecuadas en el turno de pregunta cuando la moderadora lo considere oportuno. Muchas gracias.